Buenas tardes, bienvenidos a los informativos de Lanzelot Televisión, que tienen también su eco en Lanzelot Radio, en la 90.2 FM. Hoy es 6 de febrero, jueves, y estos son los principales titulares de la jornada. Directivos de la Federación Turística de Lanzarote se reúnen con la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, para solicitar que no se paralice la obra en la avenida de Matagorda. La oposición en Tinajo critica a Jesús Machín la falta de presupuestos y el deficiente servicio de la recogida de la basura en el municipio. Persiste el calor, pero mañana comenzará a descender la temperatura y llegará un fuerte viento para el fin de semana. El Majestías de Baloncesto organiza en su vertiente más social una charla sobre la mujer en el entorno del deporte. La Federación Turística de Lanzarote ha pedido que las instituciones locales se impliquen con la obra paralizada de la avenida de Matagorda y hablan de que existe un acceso a la zona de los hoteles que las obras han bloqueado y a la que hay que dar una solución inmediata. La Federación Insular de Turismo ha valorado satisfactoriamente la reunión con la presidenta del Cabildo para tratar temas tan urgentes como los cortes de agua depurada para el riego de las zonas verdes de muchos complejos alojativos, si bien ha recalcado que hay otra prioridad que debe ser atajada cuanto antes y que tiene que ver con la paralización de las obras de la avenida de Matagorda, porque estamos recibiendo bastantes quejas de tanto los establecimientos, los locales que están en colindantes con el paseo, porque tiene absolutamente bloqueado el acceso y la entrada y la salida de los hoteles a este paseo. Pérez también lamenta que no haya habido suficiente diálogo entre la administración y el sector privado, que son los damnificados de un proyecto que ahora tiene que ser modificado. Saber efectivamente si es el proyecto, aún estando en proyecto o antes de realizar el proyecto, el paseo en este caso y en ese tramo, pues se adapta a las necesidades de todas las empresas y locales que están y hoteles que están al borde, como digo, antes de empezar la obra. El hecho de que no se haya hablado de plazos para aprobar la modificación del proyecto preocupa a los empresarios, ya que entienden que esta obra no puede empantanarse. Hoy mismo se ha mantenido contactos con la Dirección General de Infraestructuras Turísticas para delimitar la hoja de ruta, ya que hay un acceso a la localidad que está bloqueado por las obras. La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, y el senador por la comunidad autónoma, Asier Antona, han mantenido hoy un encuentro para evaluar aspectos administrativos de la ciudad que puedan ser impulsados desde Madrid. Mañana, por ejemplo, Antona mantendrá un encuentro con los representantes del sector pesquero de La Graciosa. Encantado se ha mostrado el que fuera presidente del Partido Popular, Asier Antona, con que su partido esté gobernando en Arrecife y en el Cabildo, y que lo haga de la mano del Partido Socialista. He empezado en Gran Canaria, manteniendo encuentro con los sectores productivos, con las instituciones, y hoy estoy en Lanzarote y mañana estaré en La Graciosa. Y estoy feliz porque estoy en Arrecife y está gobernando Astrid Pérez como alcaldesa de este municipio. Me he dado una vuelta por la calle Real, he visitado comerciantes y lo que oigo me habla maravilla de la gestión que Astrid y todo su equipo están haciendo en Arrecife. Antona ha sido nombrado recientemente coordinador para todos los asuntos que entren en el Senado por parte del Grupo Parlamentario Popular que tengan que ver con el turismo, con la agricultura, con la industria, con Iberoamérica, con Europa. Por tanto, esos asuntos, que son asuntos de vital importancia para Lanzarote, también son asuntos que voy a abordar y que voy a liderar. De esta forma se ha comprometido con la alcaldesa de la capital en una reunión a la que solo han acudido integrantes del Partido Popular a que la próxima semana se pongan manos a la obra para... Le hemos pedido ayuda a nuestro senador por la comunidad autónoma, Asier Antona, para descongestionar, para revitalizar y para impulsar dos temas que para nosotros son muy importantes. Primero, Arus de Valterra y Titerroy. Esto es un tema que lleva ya muchos años, más de 15 años, estaba en el plan de vivienda, al Ayuntamiento de Arrecife en su momento se le olvidó prorrogar esas obras de rehabilitación en el plan de vivienda. Ahora queremos que el Partido Popular exija al gobierno español la incorporación una vez de nuevo dentro del plan de vivienda estatal de estas Arus de Valterra y Titerroy. Y también una segunda cuestión que para nosotros también es muy importante y prioritaria es las viviendas que son propiedad del Instituto Social de la Marina y que todavía el Instituto Social de la Marina del gobierno español no ha transferido a sus legítimos propietarios. Mañana Asier Antona se reunirá con el sector primario de la octava isla. El portavoz socialista en el Cabildo, Marcos Vergaz, mantuvo en Café de Periodistas que el actual grupo de gobierno no va a abandonar la rehabilitación de la Casa Fajardo, que se calcula será de unos 5 millones de euros. Lo que sí afeó Vergaz al anterior gobierno es que abrirá con prisas las dos salas laterales dedicadas al Museo Arqueológico y que esto haya incrementado
el déficit. El portavoz del PSOE en el Cabildo de Lanzarote y consejero de Bienestar Social, Marcos Vergás, considera que hay que salvar la Casa Fajardo tras emplearse varios millones de dinero público en la recuperación de este inmueble con numeroso valor patrimonial. Eso sí, Vergás opina que el anterior presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, dejó una papa caliente con la Casa Fajardo por una mala gestión y empeñarse en abrir dos pequeñas naves de prisa y corriendo sin estar culminada la restauración del edificio. Haber comprometido 5 millones de euros, lo principal del inmueble, pues está como está, cerrado, en una situación pues ciertamente complicada, que tenemos la obligación de intentar salvar, porque se han comprometido muchos recursos públicos, porque ese inmueble tiene un valor patrimonial indiscutible, tenemos que hacer un sobreesfuerzo para tratar de salvar ese inmueble. El portavoz del PSOE en el Cabildo cree que ni Dolores Corujo ni el PSOE hayan iniciado una política de tierra quemada con los proyectos de Coalición Canaria, pero sí considera que el nuevo grupo de gobierno discrepa de muchas acciones y decisiones que se adoptaron en la etapa de coalición. Menos mal que todo el mundo no piensa ni como yo ni como el otro, es un partido pues plural donde hay diversidad de opiniones, pero yo creo que lo que estamos hablando es de sentido común, de que no se está desarrollando una política de tierra quemada, de que no es una política revisionista de todo. Y el que tenga alguna duda, pues a los hechos me limito. Claro, bueno, que hay cosas que estamos continuando, evidentemente. En relación a la polémica originada por la propuesta del PSOE de permitir votar a los consejeros a través de un ordenador desde su casa sin tener que acudir a los plenos, aclaró que se trata de situaciones y casos excepcionales. ¿Estemos en otra institución poder votar? ¿O el día que estemos enredados en otras historias poder hacerlo? No. Lo que se trata de salvar es lo siguiente. Si hay una persona que está convaleciente, por ejemplo, me fracturo yo un pie y estoy en el hospital ingresado. Sí, en ese caso, que está justificado, ¿de acuerdo? Yo puedo seguir la sesión plenaria desde el hospital y ejercer mi derecho al voto. Pero son circunstancias que están tasadas, que tienen que acreditarse y que tienen que ser autorizadas. Por lo tanto, lo que venimos es a facilitar la participación política en situaciones... Por otro lado, Marcos Vergás valoró positivamente que el PSOE pueda albergar en su seno a personas de centro-izquierda, como el actual consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, quien recientemente se convertía en militante socialista al darse de alta por Internet. Ha llamado la atención las declaraciones de Marcos Vergás en Café de Periodistas cuando mostraba una opinión contraria a la del propio Vergás en el día anterior. En este mismo plato, el consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, que afirmaba de esta manera que si de él depende cerraría la denominada Casa de Don Fermín de la calle Fajardo de Recife. El patrimonio arqueológico que tenemos, trasladarlo a alguno de nuestros espacios que se puedan seguir exponiendo, darle la exposición al público. Sí, pero usted trasluce ahí, que va a dejar la bueno, casa. Yo creo que la casa hay que cerrarla y el museo que tenemos, trasladarlo a otro sitio. Y dejar sitio. Que se caiga la casa después de invertir. Coalición Canaria se resiste a que el grupo de gobierno proceda a dejar sin efecto el proyecto museístico para la Casa Fajardo y por eso solicitará en el pleno que se celebrará mañana que se modifique el grado de protección del inmueble de la calle Fajardo para su uso integral como museo arqueológico insular. Coalición Canaria se resiste a que el grupo de gobierno cumpla con su propósito de cerrar al público las salas dedicadas al Museo Arqueológico de la Casa Fajardo, alegando que son deficitarias. El próximo movimiento de ficha llegará con la petición de que se modifique el grado de protección del inmueble para que se realice la reforma integral que necesita. Pues la verdad es que no hay ninguna razón para cerrar las naves porque ya están restauradas y hay una parte que anticipa lo que se pretende con ese museo arqueológicos. Los nacionalistas recuerdan que el Departamento de Patrimonio del Cabildo propuso en 2014 al Ayuntamiento modificaciones en el catálogo con el objetivo de conseguir los permisos que concluyan los trabajos. Según Coalición Canaria, se puede alegar interés social en esto y recuerda que el plan supletorio en trámite refleja el uso dotacional cultural del edificio. Si la alternativa de Benjamín o de este gobierno es que esas piezas vuelvan a donde estuvieron pues las últimas décadas, me parecería un verdadero despropósito con el que estamos radicalmente en contra. Faltaría más, ¿no? Como entiendo que lo debe estar todo el Departamento de Patrimonio. Por su parte, Lanzarote en Pies y Podemos va a centrar sus mociones en una declaración institucional contra el PIN parental. Pedirá más recursos para la protectora de animales Sara y también ha pedido la comparecencia de Ángel Vázquez. Vamos a llamarle al Pleno para que nos dé explicaciones sobre la gestión de la granja experimental, sobre la política agraria, sector primario, agricultura, ganadería, qué políticas o falta de políticas tenemos en la isla de Lanzarote. Igualmente, la formación morada pedirá la creación de un portal de seguimiento de las mociones aprobadas para constatar el verdadero impacto que tienen los acuerdos plenarios.
Los problemas de la recogida de basura o la escasez de proyectos ambiciosos en el municipio son algunas de las debilidades que la oposición achaca al gobierno que lidera el alcalde de Tinajo, Jesús Machín. Tanto el Partido Renovador por Tinajo como el Partido Socialista también critican que no se sepa cómo se está confeccionando el presupuesto de este ejercicio. Esta semana nos hemos ido al municipio de Tinajo para darle voz a la oposición. Muchos son los aspectos que mejorarían en el PSOE, en el Partido Renovador de Tinajo, pero los problemas en la recogida de la basura y la falta de presupuesto se posicionan como los más demandados. El gobierno de Jesús Machín y de Coalición Canaria dentro del Ayuntamiento de Tinajo es un gobierno caduco, un gobierno falto de ideas y un gobierno que poco proyecta de cara al futuro, con lo cual los vecinos y vecinas estamos abocados a vivir en un municipio que no tiene perspectiva de mejorar en este largo tiempo. Nos encontramos ya en enero de 2020, nada sabemos del presupuesto. Con respecto a la basura, tenemos muchos problemas. De hecho, en el día de hoy no se ha recogido después del domingo, con lo cual hay un pliego de condiciones que se nos prometió que salía en el mes de octubre y no ha terminado de salir. El pliego de la recogida de basura, hoy mismo volvemos a tener el mismo problema, bueno, ayer y hoy, que no se recogía, no sé si hasta ahora ya se habrá recogido. Dejadez precisamente del alcalde por no haber sacado el pliego con tiempo. Plan general, no está adaptado a las nuevas normativas y es la herramienta para generar empleo y, por supuesto, economía en el municipio. Hablamos del mantenimiento de zonas verdes, hablamos del mantenimiento en general del municipio, si era acera, alumbrado. Y también hay que tener en cuenta que Tinajo ha sido siempre un municipio que ha tirado de una u otra manera el sector primario. Hay una partida apenas de 10.000 euros por sector primario, cosa que tampoco han puesto mucho interés. La juventud. Apenas hay proyecto de juvenil y bueno, y a fecha de hoy tampoco está el presupuesto aprobado. Un municipio, Tinajo, que ha visto en el alcalde Jesús Machín su principal referencia política después de ostentar la dirección del consistorio desde hace ya 18 años. El Cabildo ha iniciado los trámites para licitar la redacción del proyecto para arreglar la carretera de Taballesco. Inicialmente se va a proceder al arreglo de los tramos cerrados al tráfico por desprendimientos y el hundimiento del firme en diciembre de 2018. Los vecinos del norte de Lanzarote están de enhorabuena y es que una vieja demanda parece que se va a cumplir tras haber dado a conocer la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, que encabeza Jacobo Medina, la licitación de las obras de las carreteras de Taballesco en el municipio de Aría. En el municipio norteño nos explican en qué situación está la vía. Esta es la carretera de Temisa, la carretera que sube desde Taballesco hacia Aría y que lleva casi 2 años cortada por dificultades del terreno. Es una carretera bastante antigua que se ha ido desplazando. Ha habido pequeños corrimientos y es una LZ, por lo tanto corresponde al Cabildo y ha sido cortada hace 2 años ya que lleva cortada. Las obras se llevarán a cabo en 2 fases bien diferenciadas. De 2 intervenciones, una primera intervención que va a ser la que solvente las dificultades para poder llevar a cabo la apertura de urgencia del tema de la carretera, lo estipula o lo sitúa en unos 400.000 o 500.000 euros y luego sí es verdad que parece que hay un proyecto con unos pequeños micropilotes que son los que van a solventar en definitiva, así como unos muros de contención de todo a lo largo, hablamos de casi 6 kilómetros de carretera y sí estamos hablando ya de unos 2 o 3 millones de euros. Lo dicho, una buena noticia para los usuarios de la carretera en el norte, que podrán volver a contar con la carretera que une Taballesco con Aría. Osvaldo Betancor, como parlamentario de Coalición Canaria Lanzarote, va a preguntar en el Parlamento si hay una intención de modificar el proyecto de ampliación del puerto de Playa Blanca, porque existe el temor de que de una infraestructura para mejorar el atraque de los ferries de pasajeros se pase a una instalación destinada al tráfico de mercancías. Se basa en un rumor, pero el parlamentario de Coalición Canaria, Osvaldo Betancor, va a preguntar al Gobierno regional si hay intención de hacer una modificación del proyecto de ampliación del puerto de Playa Blanca para que no solo sea mejorado en el atraque de los ferries de pasajeros, sino que se permita también el transporte de mercancías. Si esto se confirmara, los nacionalistas se opondrían. Porque entonces estaríamos hablando de romper la filosofía de una de las localidades turísticas más importantes que tiene Canarias, romper lo que es la tranquilidad de ese binomio residencial turístico que tiene Playa Blanca. Y yo creo que Lanzarote en peso estaríamos rompiendo esa sostenibilidad, esa idea de isla que teníamos todos los conejeros en nuestro ADN, porque no es lo mismo si ahora mismo ya sufrimos esa carga de vehículos en la autopista y en la conexión del sur al centro de la isla. Pues imagínese usted con todos los vehículos pesados
desde Playa Blanca hacia el resto de la isla. La Cámara de Comercio de Lanzarote también estaría en contra de esta opción, que podría estar impulsada por una naviera interesada en hacer tráfico comercial entre el sur de Lanzarote y Gran Canaria. Betancor considera que ya está el puerto de los mármoles para acoger contenedores y que el muelle del sur tiene que tener una funcionalidad exclusivamente turística. Ahora bien, Betancor resalta que las obras de ampliación se están ejecutando a buen ritmo. Sí, eso no tenemos ningún conocimiento de que haya ningún tipo de parálisis, de que haya ningún tipo de cortapisas, solo esta rumorología, pero antes que rumorología no hay nada más ético que hacer una pregunta por escrito, hacer una pregunta oral en el pleno y esperar la contestación del propio consejo. Desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Yaiza también se oponen a los posibles cambios porque argumentan que Playa Blanca no está preparada para soportar el tráfico de vehículos pesados y temen que la llegada de barcos de mayor calado pueda ocasionar más oleaje en la playa del pueblo y con ello aumentar el riesgo del baño en este arenal. Continuamos con días veraniegos en Lanzarote, el viento sigue soplando con muy poca intensidad y las temperaturas siguen siendo altas, pero ya mañana empezarán a cambiar. Pese a que el viento seguirá siendo flojo, la nubosidad irá increciendo y las temperaturas bajando. El sábado la fuerza del viento irá creciendo de tal manera que para este domingo se esperan rachas de 70 km por hora. El lunes los cielos estarán despejados y la llegada del tiempo del este va a provocar calima y una marcada subida de nuevo del termómetro. El MAGEC TIAS organizará una charla sobre la mujer y el deporte. Es una de nuestras noticias destacadas de la sección de deportes. Con ella y otros contenidos de interés, les dejamos hasta mañana. Que sean felices y gracias por estar ahí. Chao. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre la medida que ha adoptado el Cabildo de Lanzarote de que los consejeros puedan votar vía telemática. La verdad que yo en eso no tengo ni idea, pero lo que sí es, si eres consejero, vete donde tengas que ir y ya es lo que tengas que hacer. Votar en su casa me parece una pasada, porque están ganando un sueldo y yo, para ganarme el sueldo, tengo que salir de mi casa. Hombre, sería muy triste pensar que lo hacen por eso. Espero que no. Espero que no lo hagan por eso, porque esas cosas se han visto mucho y se ha criticado mucho tantos funcionarios que estaban cobrando sin pasar por su puesto de trabajo. Espero que no lo hagan los nuestros. Absolutamente no. De hecho, se especifica que es una posibilidad que tienen en casos muy específicos, ¿no? En una baja maternal o paternal, en una enfermedad o en un momento preciso, ¿no? No es para irse de vacaciones y firmar desde fuera. Hay que ir a trabajar y hay que ir a buscar los garbanzos y ellos se los están encontrando en su propia casa. Si hay plenos y hay eso, ahí hay que estar. Porque siempre presencial es mejor que por ordenador o lo que quiera que sea. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. El Puerto del Carmen se enfrenta este sábado 8 de febrero a las 7 de la tarde en el pabellón municipal de San Bartolomé al Lanzarote Zonzamas en el derbi conejero correspondiente a la jornada 19ª del Grupo A de la División de Honor. Será un partido diferente al de las últimas temporadas ya que el Zonzamas está registrando unos números mucho mejores que los esperados. Mientras que otros años salvaba la categoría a duras penas, este año acecha a los equipos punteros desde la quinta posición. El Puerto del Carmen, por su lado, se mantiene segundo tras vencer al Cleva León, pero afrontará el envite con más presión ya que el Oviedo se ubica tercero a pocos puntos esperando un fallo de las Tiñeseras para saltar los puestos de playoff. Esta temporada el Club Deportivo MAGEC TIAS cumple 25 años de historia y entre las actividades a desarrollar con motivo de la fecha realizará una mesa de debate con el fin de visibilizar la desigualdad de la mujer tanto en la sociedad como en el deporte. La mesa coloquio organizada para el próximo día 20 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de TIAS tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Participará en el acto la periodista deportiva Paloma del Río, a la cual se le ha otorgado la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, siendo una de las periodistas que ha cubierto más Juegos Olímpicos en el mundo, considerada parte de la generación de mujeres pioneras en el periodismo deportivo. También se contará con la participación de la capitana del equipo, Yeiza García, y con Rosa Álvarez, del Puerto del Carmen de Balonmano.
Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Se aproxima el 14 de febrero, o lo que es lo mismo, San Valentín. Por ello, el Arrecife Gran Hotel y su emblemático restaurante Altamar ya preparan un minucioso plan en la celebrada festividad de los enamorados. El restaurante Altamar tiene previsto un menú de edición limitada especial San Valentín del 13 al 16 de febrero. La noche de San Valentín, el 14 de febrero, tendremos un concierto de jazz para quienes quieran cenar y luego disfrutar de buena música. Tendremos a Miriam La 13, que nos presenta su nuevo álbum. Y luego tendremos, para quienes quieran además alojarse, paquetes románticos que incluyen una estancia en una suite Vistamar, una cena en el restaurante Altamar para disfrutar del menú especial San Valentín y un circuito spa o un masaje según el paquete que elijan. La gente que esté interesada puede llamarnos al 928-800-000 o pueden mandar un email a welcometeam@arrecifehoteles.com. Facebook, en la sección de eventos, anunciamos pues, todos los conciertos que tenemos, el menú especial de San Valentín, y para quienes nos sigan en Facebook e Instagram sí que iremos contando estos días en detalle todo lo que tenemos previsto para este fin de semana. Ya lo saben, si quieren pasar una velada romántica acompañada de distintas atracciones y servicios, el restaurante Altamar y el Arrecife Gran Hotel es su mejor opción para el día de San Valentín. Tus muebles de oficina también en Informática Lanzarote. Visítanos y descubre nuestro amplio stock, mobiliario de diseño y funcional, variedad de marcas y referencias, servicio de transporte y montaje. Y como siempre, con los mejores precios. Informática Lanzarote, todo para tu oficina en un solo lugar. Para hoy jueves, 6 de febrero, intervalos nubosos matinales con predominio de los cielos poco nubosos. Las temperaturas registrarán un ligero descenso con máximas de 23 grados y mínimas de 15. El viento soplará de componente norte más intenso en vertientes este y oeste, disminuyendo a flojo durante la tarde. En el mar, componente sur, fuerza 3 o 4, marejadilla o mar rizada. La bajamar será a las 5 y 11 horas y a las 17:26. La pleamar será a las 11 y 19 y a las 23:44. Para mañana viernes, día nuboso, ligero descenso de la temperatura y viento flojo. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestros nuevos equipos TPV táctiles. Incluyen cajón portamonedas, impresora de tickets, escáner de códigos de barra. Contamos con programas de gestión específicos para tu negocio y servicio técnico propio. La mejor solución y el mejor servicio para tu comercio. Informática Lanzarote. Contigo, más. Directivos de la Federación Turística de Lanzarote se reúnen con la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, para solicitar que no se paralice la obra en la avenida de Matagorda. La oposición en Tinajo critica a Jesús Machín la falta de presupuestos y el deficiente servicio de la recogida de la basura en el municipio. Persiste el calor, pero mañana comenzará a descender la temperatura y llegará un fuerte viento para el fin de semana. El Majestías de Baloncesto organiza en su vertiente más social una charla sobre la mujer en el entorno del deporte.